something about war. War ain't always about fighting. Blood, bullets, death. Yeah, yeah, that's part of it. But it sure as hell ain't all of it. Sometimes it's about knowing when to turn tail. And run your fucking ass off. This is it, people. Settle up. Storm's about to hit. Bienvenidos a Dragon Soul. Hola, ¿cómo estamos, chicos? Espero que estén de lo mejor. Y pues en este vídeo ya ven lo que está pasando por aquí. Ya vemos, ya conocemos tal vez a Taya, a Valera, a Kim, que bueno, eso me cae mal, y Barrick, ¿no? Bueno, yo no conocía ni a Valera ni a Barrick antes. Este de Ram Shadow lo tenía desde hace antes, pero no sé por qué no se me ocurrió pues grabarlo. Hasta ahorita se me ocurre. Y bueno, pues lo que voy a mostrar es la historia, lo voy a dividir por tres capítulos porque ya vi algo, bueno, ya vi cómo está medio largo. Así que, bueno, pues vamos a saltarnos el video ya para poder empezar. Y bueno, pues, ay, bueno, Dios mío. Para poder empezar y espero hacerlo todo bien, no morir para no regarla. Y recuerden que lo vamos a dividir por tres partes. Esto va a ser lo de lo Ram Shadow. Dios mío. Bueno, pues empecemos con esto. Ya he visto variedades de cosas. Vamos a matarnos a todos los locos que están por aquí. Voy a matar a mis preciosuras. Bueno, los gigantes como que no me caen muy bien, así que me los mato, ¿no? Para despejar la vida. A ver, ¿dónde hay? Porque yo no veo, lo único que veo... Ay, no, ya van saliendo. ¡Ay, Dios mío! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Ah, qué rápido mueren! Con esto, con esta metralleta soy el máster, como decían lo de The Walking Dead. Con mi martillo soy el máster, pero no simplemente con el martillo. Con el hacha soy el máster también, con el machete también. Con las armas que cortan soy el máster. Bueno, a excepción del cuchillo, ¿no? Porque esa es una desgracia. Así que nada más vemos cómo deshago los locusts, los locustianos. Vemos que está en inglés el juego, porque bueno, ya venía el pack en inglés. Bueno, cuando les dije que había perdido en mi primer video el juego en español, este de todos modos iba a estar en inglés y tenía el juego en español porque viene en español. Así que bueno, pues no puedo decir nada más. Y no sé por qué me salí de la metralleta, eso ya fue algo raro que hice yo. Pero voy a despejar aquí la vida para que puedan sentir todo tranquilo. Lamentablemente vimos que el niño que estaba ahí murió, así que pues no nos queda otra que decirle amén. Y quién sabe si se vaya al cielo, por desgraciado se vaya al infierno. Así que ¿son los locos los que me lanzan los misiles o soy yo el que, bueno, o ellos mismos los lanzan? No sé muy bien. Adiós, a ver. ¡Dios, no! ¡No, los barriles! ¡Santo Jesucristo! ¡Mueran, mueran! ¡Aquí nadie sube! ¡Dios mío! ¡Mi metralleta toda hermosa, toda chula! ¡Ah, mira un mortero! No me imaginaba nada de esto. Vamos a hacer pedazos a todo zombie que me encuentre por acá. A ver. Ahí estamos. Lo hacemos pedazos. No nos queda de otra. No, bueno. Creo que es más arriba. Jesucristo mío. Locate the command center. Oh, a ver, ¿qué es esto? Oh, Dios mío. Mi más grande belleza. ¡Oh! Dios santo. Es el martillo del alba. Del alba, no sé por qué dije del alba. Mira, deshago monstruos, deshago aquí la vida, pasándome la bella. Todos mueren bajo mi poder. Todos mueren. Nadie sobrevive ante mí. Ante mí, yo soy el rey. No es cierto. Tampoco sé que diga, yo soy el rey, tráeme comida y quién sabe cuánto, ¿no? Porque no soy ese tipo de rey. Me refiero a, bueno, tampoco soy rey. Hay tal vez mejores que yo, pero bueno, eso más o menos me refiero.
Bueno, aquí ya vamos a pasar a la otra parte, ya lo que es, pues, lo que digamos el final. Así que, bueno, pues, déjenme agarro mis balitas, ya me preparo para la siguiente parte. Así que, bueno, pues, órale. ¡Oh, Dios mío! Soy tan musculoso que puedo romper una barrera entera. A ver, dice que me vaya a las puertas. Y no sé por qué aquí todo tiene el signo de los Gears. O sea, si se dan cuenta, luego hay X Locus Tequis, que bueno, a mí me parece otra cosa. Y miren, este es el medio signo de los Gears. Todos amarán a los Gears tal vez porque no hay otro que no ponga lo de los Gears. O sea, cada capítulo me encuentro como 5 o 7 cosas esas del signo de los Gears. Así que bueno, pues, ni hablar. Llegamos a esto, que es como un tipo, un parque, no sé, un centro urbano. Dios, mírala toda, estamos en estas épocas de muerte y vida y grafitea, ¿no? Bueno, un lugar tan bello para que no sé quién de cómo pudieron entrar unos tipos aquí a grafitear. Yo supongo que como tan bello es lugar, debe haber guardias de seguridad, ¿no? Debe de haber algo protegiéndolo, porque no creo que sea tan chido. ¡Oh, mira, un Grumak! ¡Oh, muérete! Sus ojotes son todos blancos, no tiene máscara, qué feo es. Un Grumak está pasando por ahí, toda la vida pasando en la No Barrick, o sea, ni él. Ahí se cuenta un Grumak ahí y Barry que ahí pasando la vida. Así que bueno, pues ya que estamos aquí en esto de lo del video, aquí vamos a hacer lo del checkpoint. No le voy a parar aquí, lo voy a parar más después, pero ya va a ser en otro punto de control porque si no, no quiero hacer tan largo el video. Aparte de que a mí no me gusta, por decir así, no crean que soy impaciente, es porque, o sea, el video. Así de actualizada. Ah, es que yo dejé prendida la computadora. No se preocupen si soy yo eso. Es que también estaba checando algo de ahí. Algo de Gears of War. Bueno, no importa. Recuerden que, bueno, pues también ya voy a planear. Ya vi cómo hacerle bien. Y ya voy a, no solo voy a subir videos para el Xbox, sino que también ya va a haber de computadora. Y bueno, pues entonces ya con eso de computadora voy a empezar con algo que se llama Age of Empires y World of Warcraft, que son los únicos, bueno, ahorita los juegos que tengo. También voy a hacer eso de Plantas contra Zombies para también empezar, como había dicho antes, con lo computadora. Y como no quiero que se haga, como les decía, tan tarde el video, por eso lo voy a parar en una cierta parte, porque si no, no quiero que dure veintitantos minutos. Una vez yo probé, pero ya borré el video, que duró como una hora el video, porque yo no pensaba que se subiera tan tardado. Y no sé por qué lo borré, tal vez porque estaba medio lelo ahí. Así que por eso es que fue todo eso, lo borré. Y se tardó como 3 días en subir uno de una hora. Así que por eso decido pararle aquí. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video. Suscríbanse, denle like cuando quieran. Y bueno, pues vamos a empezar desde el carro, porque voy a cortar el video y le voy a seguir. Eso va a ser obvio. Así que bueno, pues como en cada video, suscríbanse, denle like, compártelo, coméntenlo con sus amigos, para que vean la historia de antes del general. Bueno, sí, antes de general, de que mataran al general Ram y que estuviera Marcus y Chan Chan Chan. Bueno, pero esto fue después del Judgment, es obvio. Así que, pues, como en cada video, bye bye. Bye 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 bye. Ay, Dios mío, no sé por qué hice eso. Le hice bye 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 bye. Soné muy gay. Oh, se murió de la nada, está sobra de los extraterrestres.